Televisa presenta un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Ochoa. Desnudándote en mi mente, te recorro lentamente, punta a punta sin poderme detener. He tratado inútilmente de olvidar aquel instante cuando fuiste mía por primera vez. Fue el destino quien lo quiso, caprichosamente hizo que nosotros nos pudiéramos amar. Y aunque amarte es lo prohibido, renunciar no he podido. Fuiste alondra que jamás pude alcanzar. Lejos, muy lejos, quizá donde yo pueda encontrarte, un punto donde pueda yo amarte. Oh, lejos, muy lejos, donde pueda gritar que te amo, donde nada pueda ya separarnos. Cielo, gracias por haberme dado la alegría de ser padre de una niña. Te adora, Bruno. ¿Una niña? Tía, ¿tienen una niña, tía? No. Ya está puesta la comida, Pellegrín. ¿Pasamos al comedor? Pobre hombre. ¿Pobre hombre? ¿Quién? Bueno, nada, no me hagas caso. Eso lo estaba pensando. Vamos a empezar a comer. Tú me estás ocultando algo, ¿verdad? ¿Qué cosas tienes, mujer? No tengo por qué ocultarte nada. Pues esta mañana, cuando fui a buscar tu portafolios a la casa de Bruno, vi a Cristina muy rara. ¿Te pasa algo? ¿Yo cómo quieres que lo sepa? ¿Y Bruno todavía sigue con la otra? Pues no lo sé. Toma esto, hija. Para que te calmes. Es horrible, tía. ¡Espantoso! ¡Es un hipócrita! ¡Estoy enamorada de alguien despreciable! ¿Qué? Yo no he hecho más que quererlo. Es el principio, tía. ¿Por qué dejó de quererme? No, Cristina, no. Lo que pasa es que así son los hombres. Enamorados, niños y brutos. No, tía. No hay vuelta de hoja. Tienen una hija. Esto es desde hace mucho. ¿Quién sabe desde cuándo? ¡Cielo! ¡Qué nombre más ridículo, verdad! Seguro la conoció al llegar a España. ¿Seguro? Sí, pero ya no llores. Te va a hacer daño. ¿Te acuerdas? ¿Cómo me insistió en que viniera pronto? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué me quería aquí? ¿Para qué? Yo estaba... Tú sabes dónde vive esa golfa. Cielo. Cielo. Debe ser su nombre de batalla. Ve a buscarla y dile que se olvide de Bruno. No. Dile que es tu esposo. No, eso no lo voy a hacer nunca. Entonces habla con él, reclámale. Es una infamia, desquítate, Cristina. Dile lo que se merece. No, tampoco. ¿Pero qué clase de mujer eres? ¿Que no tiene sangre en las venas? Tía, si hago eso, me deja.
Eso es lo que están esperando que yo haga. Bruno se iría con ella, tía. No. No les voy a dar ese gusto, tía. ¿Solías hacer por las mañanas mientras que llega Bruno? Pues a veces iba a exposiciones de pintura, me gustan mucho. Otras visito algún museo y termino en la biblioteca donde leo horas y horas. Así no siento que pasa tanto el tiempo. Ay, ahí están llamando. ¿Será Bruno? No. Bruno tiene llave del departamento, aunque mil veces se le olvida. Voy a ver. Venancio. Le traigo esta flor a la princesita que ha nacido en esta casa. Gracias, es usted muy amable. Pase, gracias. Pase. Pase, por favor. Usted primero, por favor. Muchas gracias. Está en la recámara. Gracias, lo voy a ver enseguida. Ay, sí. Está más bonita que nunca. Vale que sí. Vivir a la niña. ¿Verdad? Sí, señora. Mire, le voy a presentar a la señorita Jovita, don Venancio. Sí, ya nos conocemos, Alondra. Este señor fue el que me encerró aquí el primer día que vine a verte. Claro que nos conocemos. Su cara no se me ha olvidado desde ese día. ¿Por qué es usted tan guapa, señorita? Jovita. Me llamo Jovita. Anda, hasta el nombre lo tiene bonito. Llevamos muchos años de casados, Pellegrín. Para que ahora disimules una preocupación. Se trata de Bruno, ¿verdad? Pues sí, Gloria. No tengo por qué ocultarte nada porque yo no tengo nada que ver en este problema. Bruno está enamorado de la mujer que tú conociste en la ópera, pero no puede dejar a su esposa. Y ojalá que no lo haga, Pellegrín. Cristina siempre está intentando ser cariñosa con él. Por eso le compadezco. ¿Le compadeces? Bruno está sufriendo mucho. Pues está muy bien empleado. Si es capaz de traicionar a una mujer tan buena como Cristina, no va a encontrar jamás la tranquilidad en ningún sitio. Por favor, Gloria. Te he contado esto, pero te suplico que no se lo vayas a decir a Cristina. Claro que no. No tienes ni siquiera por qué decírmelo. Bueno, la niña está dormida, pero yo le agradezco mucho su atención, don Venancio. No le digo que venía a ver a la niña. Claro que sí, pero le traigo esta flor tan fresca y blanca como ella. Pero qué niña tan guapa. Yo me he tenido que hacer a la idea de que no va a llevar mi nombre. Bueno, deme la flor y la pondré en un florero. No puedes seguir sufriendo así, Cristina, ya basta. Tú estás enferma. Tengo ganas de morir. Digas eso, por favor. Están tus hijos. Estoy yo. Pero Bruno no está. Bruno ya no me quiere. Pues acepta la realidad y haz algo. ¿Qué vas a hacer? Ya sé lo que voy a hacer, tía. Llegué a adorarlo. Entre más tiempo viví con él, más lo quise. Pero se acabó. Desde este momento dejo de sentir. Totalmente. No hay más Tina. Se acabó la esposa enamorada. Ya no voy a arrastrarme suplicándole tantito calor. La palabra me bebía el aliento. Que haga lo que quiera, ya no me importa. Se me está muriendo por dentro, tía. Te pedirá el divorcio.